nombre es Katia Tur, soy gerente de marketing para Latinoamérica de Bandai Namco Entertainment y estamos acá en Lima, Perú, por primera vez. Estamos muy contentos de poder venir a Lima y la recepción que hemos tenido. Estamos en nuestro PR Tour. Lima es nuestro último destino y uno de los primeros destinos de Sudamérica. Estamos mostrando todo nuestro lineup de este año hasta marzo del 2016, donde tenemos juegos como Dark Souls 3, el gran juego AAA que todos estaban esperando acá en Perú. También estamos mostrando Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 con doblaje al español, Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, Alma de Soldados también con doblaje al español. También estamos mostrando Digimon Story Cyber Sleuth. También tenemos Tales of Vesperia, Sword Art Online, Lost Song, tenemos juegos de carrera, Sebastian Love Rally Evo, tenemos un juego desarrollado en Latinoamérica, precisamente en México, que se llama Attractio, y tenemos dos juegos de Nintendo 3DS, uno que es Dragon Ball Z Extreme Budokan, y también tenemos Project Cross Zone 2. Todos estos juegos los estamos mostrando acá y dándole la oportunidad a la prensa, a la comunidad, de que jueguen, los prueben, tengan la oportunidad de conocerlos mucho tiempo antes de que lleguen al mercado. Lima, Perú, como región, es una región estratégica. No habíamos podido venir antes, hace 3 años que hacemos este tour y por primera vez estamos en Perú, pero definitivamente nos hemos dado cuenta hoy lo importante que es Perú para Bandai Namco. Hemos visto el entusiasmo que tienen en Dark Souls 3, que es una franquicia muy importante para nosotros, así es que definitivamente tenemos toda la intención y la pasión de seguir avanzando. Tiene una comunidad y una cantidad de seguidores de Dark Souls 3 que nos ha llamado mucho la atención y que nos hemos dado cuenta recién este año. ¿Por qué? Porque lanzamos las redes sociales en febrero de este año y empezamos a recibir todo el feedback de la gente. Y nos empezamos a dar cuenta que en Perú la gente había más likes en los videos y en los trailers de Dark Souls 3 de Perú que de otras regiones. Así es que ha sido interesante todo este descubrimiento y por lo mismo aprovecho la oportunidad de decirle a todos los fans que nos sigan en las redes sociales, que nos escriban por Facebook, que nos escriban en YouTube, que comenten los videos, porque todo ese feedback nosotros lo estamos leyendo. No solamente nuestro team de redes sociales, que está en Latinoamérica, sino nosotros también en San José, California, los estamos leyendo. Entonces, no pierdan la oportunidad porque todo ese feedback para nosotros es muy importante. Los Caballeros de Oro dieron sus vidas para despejarnos el camino. No dejaré que sea en vano. ¡Meteoro de Pegaso! Por favor, perdóname. Ya te lo dije otras veces. El cosmos es lo que determina la fuerza de un caballero. Tenemos muy en claro y estamos muy conscientes del entusiasmo y las ganas de que haya más títulos doblados al español. Es definitivamente una iniciativa en la cual nosotros estamos trabajando y que estamos considerando. Cada título, cada vez que lo desarrollamos, eso lo evaluamos. Ahora, es muy importante decir que el hecho de que tengamos Caballeros del Zodíaco y Naruto Storm 4 con doblaje al español es realmente un hito, porque es muy difícil hacerlo. Nosotros, uno no puede poner la voz de Naruto y después no tener la voz de Sasuke. Nos van a tirar el juego por la cabeza los fans, ¿no? O sea, si es que lo doblo, lo tengo que doblar con todos los personajes. Y, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, una serie que tiene tantos años, hay actores que ya no están en las pistas, hay actores que fallecieron. Es difícil juntar a todos esos actores originales de las voces, de la serie, porque los fans quieren escuchar las mismas voces de la serie. Ese es el motivo principal por el cual para nosotros es tan difícil. Cuando uno dice, los otros juegos de fútbol están doblados, los juegos de RPG están doblados, es mucho más fácil doblar un personaje que no tiene la historia que tienen estas series de anime que fueron tan famosas en los 90 y que siguen siendo hoy, ¿no? Sword Art Online es el mejor ejemplo acá en Latinoamérica. Entonces, sí, como iniciativa Bandai Namco está totalmente alineado con eso y estamos tratando de lograrlo, pero es difícil, paso a paso, ténganos paciencia y en la medida que nos soporten, en la medida que definitivamente nos sigan y compren los juegos, también Bandai Namco va a poder seguir entregándoles y al final es un poco un círculo virtuoso. Bueno, amigos de Más Gamers, quédense atentos a todas las novedades y todas las noticias que hay en másgamers.com porque van a tener todo lo que están cubriendo todo lo que está pasando acá en Bandai Namco Entertainment, el PR Tour. Y tampoco se olviden
de seguirnos en nuestras redes sociales, Bandai Namco Latinoamérica, para Facebook, para YouTube y para Instagram. Para Twitter es Bandai Namco LA.